Hola, soy Javi y creo que este 3 lo va a petar. Hola, yo soy Álvaro y creo que este 3 va a ser una full de Estambul. Una full de Estambul, pero si tenemos más conferencias que ningún año y encima añadimos la de PC, que seguro que nos trae un montón de novedades. ¿Y qué más me dará a mí que haya más conferencias si es que cada año son más decepcionantes y aburridas? Y eso por no hablar de que a nosotros nos tocan a horas malsanas. A mí no me apetece llegar al día siguiente con ojeras. ¿Ojeras? Pues claro que te van a salir ojeras, pero de probar los dispositivos de realidad virtual, que ya están aquí. Lo que siempre está aquí son las filtraciones, que ya tenemos unas cuantas, y ya verás como en los próximos días todavía se filtra algo nuevo. Que te dejes de filtraciones, estoy seguro de que va a haber un montón de sorpresas, y además, el E3 es perfecto para poder probar un montón de juegazos, aunque ya estén anunciados. ¿Y de qué te sirve poder probarlos si total los han retrasado? Y lo más probable es que durante la feria todavía nos anuncien más retrasos. Álvaro, te veo muy amargado con los retrasos. Pero si lo que mola del E3 es todo lo que lo rodea. Tenemos azafatas, tenemos stands, tenemos gente disfrazada. ¡Es un espectáculo! ¿Sabes lo que es un espectáculo? La cantidad de DLCs que se van a anunciar. Vamos a ver, Javi, es que no me vas a convencer. Y total, yo no sé por qué estamos discutiendo si los que van a ir son Martínez y Quesada. La verdad, pero si siempre van los mismos, ¿no? ¡Martínez y Quesada, no! ¡Martínez y Quesada, no! ¡Martínez y Quesada, no!